todos y bienvenidos a mi canal. Gracias a todos los que se han suscrito y si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy te voy a traer otra receta hecha en el Instant Pot. En este caso vamos a estar haciendo papas asadas. A mí nunca me han quedado bien las papas asadas en el horno ni en ningún sitio. Y desde que descubrí esta receta, me encantó cómo quedaron. Solo necesitas de 3 a 4 papas, en mi caso tengo 5 porque son pequeñitas. El tiempo de cocción va a variar también según el tamaño de las papas. Aprovecho para decirte que no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Comenzamos lavando bien las papas, luego vamos a pincharla con un tenedor haciéndole hoyitos a todas las papas que vayas a utilizar. Agregamos una taza de agua, como siempre digo, en el Instant Pot lo más importante es el líquido que se le añade. Vamos a estar utilizando este rack que le incluye la olla. Ahora comenzamos a poner las papas dentro de la olla. El agua se ve rara porque había hecho pollo anteriormente, en la descripción le voy a dejar el link para que vean la receta. Procedemos a cerrar la tapa y le damos pressure cook, cocinamos durante 15 minutos, como ya le había dicho anteriormente, el tiempo va a variar según el tamaño de las papas, entre más grandes las papas más tiempo le tiene que dar. Una vez terminado el tiempo vamos a presionar el botón para liberar el vapor, abrimos cuidadosamente, recuerde que la tapa siempre queda líquida. Puedes servir las papas así solitas, pero ya aproveché, hice mi comida completa, las piqué en cuadritos, le añadí pollo desmenuzado como le dije anteriormente, les voy a dejar el link del video en la descripción para que puedan hacer la receta también. Le añadí vegetales, estos son vegetales congelados que también cociné en el Instant Pot. Le añadí cheese sauce que también preparé, pero no en el Instant Pot, lo hice en una olla aparte. Y muy fácil de preparar, si quieren la receta déjenmelo en los comentarios. Y por último le añadí sour cream. Estas papas quedan espectaculares aquí en el Instant Pot y puedes aprovechar a hacer el pollo y los vegetales y no tienes que fregar tanto después.